sala. Ahora sí. Les decía a nuestros ponentes, dejadme a mí un huequito entre vosotros, un poco donde queráis. Pues mira, ahí. Perfecto. Perfecto, José María. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de Fundación Telefónica. Nos decían nuestros ponentes ahora, ahí, justo cuando estábamos esperando para entrar, que todos vienen aquí a aprender. Y me ha encantado, la verdad, escucharos decir eso, porque es verdad que todos venimos aquí con muchas ganas de aprender. Bueno, hoy el espacio Fundación Telefónica sube el telón para hablar de un tema apasionante en este acto organizado por la plataforma G2020 bajo el título, ahí lo tenéis, Millennials, Empleo, Emprendimiento y Economía Digital. Don Salvador Sánchez Terán, queremos agradecerle especialmente su inacabable, incombustible energía, siempre pendiente de explorar todos los temas que nos preocupan de una forma intergeneracional, cosa que está muy bien, para que no nos olvidemos nunca de lo que hemos aprendido, pero para que podamos también enseñar a la generación que viene por detrás de nosotros. Hoy venimos aquí a explorar, como decía, un problema que según el CIS es el primer problema que tiene nuestro país, el paro, el empleo. Hoy precisamente hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, de la EPA, y el hecho de que haya sido hoy pues nos permite también actualizar los datos, ¿no? La tasa de paro juvenil se situó en un 37,4% al cierre de 2017. Ha bajado, pero a mí, señores ponentes, y todos los que están aquí, me parece todavía un porcentaje desalentador. No es un problema nuevo. En aquellos años 80, ¿verdad, don Salvador Sánchez Terán? Los millennials no habían ni nacido y ya el problema del paro seguía siendo el principal problema de los españoles. Y ya entonces aquellos jóvenes de los años 80 también tenían un porcentaje de paro que superaba en ocasiones el 40%. España, es verdad que poco a poco va remontando la crisis, se siente de forma desigual, pero hoy queremos hacernos aquí una pregunta. ¿Sabemos en qué país vivimos?
Iba a decir, si no lo saben, ya lo saben, pero efectivamente el vídeo acababa así. De este vídeo, del ¿sabías qué?, tuve conocimiento porque está citado en este libro, Millennials, la generación emprendedora, coordinado por José María Álvarez Monzoncillo, que está hoy con nosotros, buenas tardes, y Guillermo de Haro, y que ya les digo, ya os digo, que se lo vamos a repartir a todos cuando acabe este evento. Este es el mundo en el que vivimos, y de esto venimos hoy a hablar con un cartel de lujo. Os voy a explicar brevemente la mecánica del acto. Ellos tendrán 12 minutos y no se pueden pasar ni uno porque hemos empezado tarde. 12 minutos para hablar, luego habrá coloquio. Ustedes vais a poder participar en la medida de lo posible, pero yo creo que ellos van a ser muy serios y estrictos con el tiempo y nos va a dar tiempo a todo. Y simplemente citar a todos los que están hoy con nosotros: José María Álvarez Monzoncillo, gracias. Luis Miguel Olivas, director de empleabilidad de Fundación Telefónica. José María, catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos. Javier Cámara, cofundador de Vivi, con una experiencia personal impresionante que nos va a contar. Carmen Casero, directora general del trabajo autónomo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas. Y Eduardo Díez Hotleiner, lo he dicho bien, ¿verdad?, presidente de Samaipata, que también nos va a hablar de ese mundo tan apasionante del emprendimiento, de la financiación de proyectos, en fin, de todo ese mundo que está allí. Yo me voy a ir callando porque estoy segura que todos ustedes quieren escuchar a estos ponentes de lujo. Como les decía, José María Álvarez Monzoncillo, eres tú el encargado de romper el hielo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver, lo primero así que quiero contar es... porque uno le da un poco pudor a venir a hablar de su libro, pero bueno, me toca hablar de mi libro, y el libro es muy, muy gordo y habla de muchas cosas. Pero antes quiero empezar a contar con una anécdota. Había dos en la escuela, que uno se le daba muy bien las matemáticas y al otro muy mal las matemáticas. Y se encontraron 40 años después. Y entonces al que se le daba bien las matemáticas había ganado la vida, bueno, pues bien. Pero digamos que había tenido más éxito, había ganado más dinero el que era malo en matemáticas. Y le preguntó uno al otro, ¿cómo ha sido así posible? Y entonces, bueno, pues lo mío ha sido muy sencillo. He comprado cosas por dos y las he vendido por tres. Y con ese 3% me he ido ganando la vida. ¿No? ¿Eh? Esto explica que muchas veces nos resulta muy difícil, cuando hablamos de innovación, tener en cuenta la variable éxito, ¿no? De hecho, hay un autor que citamos aquí en el libro, que ha estudiado el éxito cuando se hacen películas, la industria de Hollywood, y viene a decir que muchas veces no se sabe muy bien si el talento te lleva al éxito o es el éxito el que reconoce el talento, ¿no? Nunca sabes muy bien. Parece que es el talento el que te lleva al éxito, pero normalmente en la vida muchas veces es el éxito el que descubre el talento, ¿no? Y es muy complicado. Bueno, con relación al tema de los millennials, lo primero que tengo que decir es que todo ese grupo de millennials que podemos considerar que nació entre 1980 y 1999 y que por lo tanto alcanzó la madurez con las tecnologías de la información y de la comunicación, pues no es todo homogéneo. Eso para empezar. No todos los millennials son homogéneos y tienen características. Entre ellos hay mucha diversidad, ¿eh? En España nos encontramos en ese grupo pues gente que casi un 30% que no ha llegado a la universidad, esto para empezar. Tanto estamos comparando cosas muy distintas, aunque parezca que sea todo ese grupo como si le tratáramos igual. Sí que hay diferencias abismales entre generaciones, pero evidentemente no todas las generaciones tienen que ser. Es más, consideramos también en el libro, por una investigación específica, que la innovación empresarial también tiene que ser intergeneracional. Hay un gran debate entre si estos millennials, que tienen actitudes y comportamientos distintos, se tienen que adaptar a unas empresas donde hay una estructura muy vertical y muy rígida en lo que es la organización, o por el contrario, son las empresas las que se tienen que adaptar a esa visión que tienen los millennials, de ser mucho más horizontal, donde no hay tanta, digamos, órdenes de arriba abajo, los departamentos en estructuras jerárquicas verticales, sino buscar estructuras mucho más flexibles entre unos y otros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tema también es un debate a tener en cuenta. Bueno, con el tema de,
Y ahora nos viene el tema de la... Salvando estas dos premisas iniciales, pues yo me quería centrar, porque solo tengo poco tiempo para hablar de un libro tan, tan gordo como este, pues el tema de qué consideramos nosotros innovación, qué problemas tiene, qué inconvenientes. Entonces, en el libro hay, primero, muchas contradicciones, porque también es una obra colectiva, hay muchos despuntos de vista, y nos pareció que eso enriquecía mucho el debate, porque en muchos aspectos no se pueden dar las realidades como era. Pero podríamos, por resumir mucho, algunas cosas, ¿no? Una de ellas fundamentales, entiendo yo para mí, que es que la probabilidad del éxito en el ámbito digital es bastante improbable. Como dice un autor aquí, es un cisne negro. O sea, triunfar en el mundo digital es un don negro. Es un cisne negro, es bastante complejo, no es tan fácil. Segunda idea. A pesar de que haya inicialmente un pequeño triunfo, 9 de cada 10 han fracasado al tercer año. Todas las empresas que se están haciendo en el entorno digital, 3 años después, el 90%, 9 de cada 10, han desaparecido. Bien, a propósito de este tema, pues nos encontramos con, pues aquí te lo voy a contar, como un catálogo para el emprendedor digital, ¿no? Es decir, una guía para seguir, que creo que son bastante interesantes y que nos pueden ayudar a centrar el debate. La primera de ellas sería, son como una especie de un catálogo de supervivencia para un millennial emprendedor en el ámbito digital. La primera de ellas serían: las ideas, por muy buenas que sean, no te harán rico. Es importante entender que las ideas, por buenas que sean, no son suficientes para crear un negocio de éxito, sostenible en el tiempo. Segunda idea, tus mejores ideas están muy cerca de ti. El emprendedor debe buscar sus ideas en lo que conoce, en lo que domina y mucho mejor en lo que le apasiona. Tercera idea, las grandes ideas son simples. La fascinación por la tecnología lleva a buscar ideas cada vez más complejas. Cuatro, compartir las ideas las hace mejores ideas. Muy asociado a la visión anterior de las ideas que te harán rico, esta, la que antes deben ser mantenidas con las ideas para evitar que sean robadas. Es un poco esta idea. Quinta, fallar es normal. Seis, las ideas tienen su momento justo. Hay ideas que pueden ser demasiado pronto y encontrarán resistencia en su adopción, o demasiado tarde y serán incapaces de desplazar a las ya establecidas. Séptimo, no hay que ser el primero, hay que ser el mejor. Ocho, la clave es ser diferente. Encuentra tu salsa secreta, sería el eslogan. Y las personas hacen, y la novena sería, las personas hacen grandes las ideas. Es una frase hecha, pero la idea sería pitch for people, not for money. No solamente necesariamente esa búsqueda. Y por último, la de esta 10 consejo o guía para un emprendedor digital sería: emprender es una actitud y como tal no acaba nunca. Bien, estas son unas ideas que dimos, y luego en el libro hicimos un estudio específico sobre los factores clave de éxito, que es como yo se titula la ponencia que vengo con estos pequeños minutos a intervenir. ¿Cuáles son los factores clave de éxito? Nosotros tenemos una encuesta bastante amplia a aquellos millennials que habían triunfado, aquellos que habían hecho, que habían emprendido algo y que no habían muerto al tercer año y que habían tenido un éxito. No necesariamente dieron con una startup que se vendió por miles de millones de dólares, sino más bien una pequeña empresa que funcionaba bien. Y nosotros analizamos pues varios 5 factores claves de éxito. Primero sería la visión global, innovación, acceso a recursos, networking, redes, experiencia previa, educación, apoyo y mentoring, motivación y gestión de empresas. Y nos salió lo siguiente. Bueno, la mayoría, la visión global, pues nos dimos cuenta que aquellos emprendedores que habían mantenido este éxito prolongado más de 3 años, pues tenían una experiencia en el mundo anglosajón. El otro día leí también que había una pequeña encuesta donde demostraba que las personas que habían estado en un Erasmus, en su formación, pues tenían un 25% menos de paro que los que se habían quedado sin salir de España en la formación. O sea que la visión es una visión anglosajona. Innovación, proyectos innovadores en industrias innovadoras. La tercera sería importancia creciente al acceso a los recursos. Experiencia previa. La mayoría con poca experiencia, con menos de 2 años. Es cuando han intentado emprender esto. La educación, nivel alto, universidad y posgrado. Mentoring. Muy importante el apoyo de la familia y los amigos. Y no tanto el mentoring como hay en la cultura anglosajona. Y motivación, en gran medida, siempre fue una oportunidad. No, mucha gente innova por necesidad y otros innovan por oportunidad. En la encuesta que hicimos, había más gente que lo hacía por oportunidad que por necesidad. Nunca se sabe muy bien
cuáles son los factores que más influyen a una persona a innovar, si es por necesidad o es por oportunidad. Y por último, la mayoría de la gestión de las personas, de los cargos que los que estaban, eran la mayoría directores generales en pequeñas y medianas empresas. Esto es un poco el retrato robot que nos salió de los factores clave de éxito. ¿De acuerdo? Es para todos son muy discutibles y es muy complicado también generalizar. Yo procuro siempre coger las medias y coger todos los análisis porque una generación como la que estamos hablando, pues hay una gran diversidad. Lo que sí tengo claro es un argumento que les voy a plantear, que también en el libro, pues transversalmente es bastante optimista, ¿no? Estamos ante la tercera o cuarta revolución, depende uno lo que lea, la tercera o cuarta revolución, la tercera sería como tal sociedad de la información, se sabe muy bien, pero la cuarta, y hay muchos autores que lo plantean, es cuando se mezcla con lo bio, por lo tanto, inteligencia artificial, la biotecnología, la ingeniería genética, ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Y grandes retos. Entonces el planteamiento que se hace es, España, que somos un país es donde la primera y la segunda casi la perdimos, o nos llegó muy tarde, primera revolución industrial, esta tercera o cuarta, depende cómo se vea, el debate está quién va a liderar este reto que supone y que implica afrontar en una competencia global la tercera o cuarta revolución industrial. Y evidentemente todos los análisis que hicimos tienen que ser necesariamente los millennials, pero no todos los millennials. No hay... Es decir, allá aparecerá mucho fracaso, habrá mucha diversidad y habrá mucho liderazgo. Y por lo tanto, pues en el libro, todos los estudios empíricos cualitativos que hemos hecho y la encuesta, nos sale que tiene que ser esta generación la que puede liderar la transformación digital tan necesaria en la sociedad española para por lo menos no perder el tren de la tercera o cuarta revolución industrial. Es mucho decir y, por lo tanto, es una visión bastante optimista sobre este asunto. También hay mucho de fascinación tecnológica, hay también mucho de embrujo. Todos los que conocemos a la gente joven, yo me considero también que soy de ellos, es decir, yo estoy todavía con mis chicos y a mí mis chicos no me enseñan a manejar el iPhone, esos mitos que cuentan ni nada. Muchas veces les enseño yo a manejar también los dispositivos, porque yo también me llegué tarde a esto, pero también soy un usuario que hago como ellos o más y me gestiono todos los aparatos igual o mejor que ellos. Y también tengo dos hijas adolescentes en casa que muchas veces también les tengo que resolver muchos problemas. No es un problema de actitud de las tecnologías, sino más bien es de la integración y la transformación de las organizaciones y las empresas. Y esta adaptación es la forma de ver. Es decir, que hay ahí, cuando hacemos siempre generalizaciones, hay empresas que les viene muy bien que entren millennials y que les agiten la forma de ver las cosas y la forma de ver los negocios, pero hay otras empresas que inevitablemente implican estructuras rígidas que se tienen que meter en una organización con todo lo que implica eso y todo lo que implica pues una organización vertical donde el jefe manda y los de abajo obedecen y no cuestionan al jefe, que esto se lleva bastante complicado en este mundo de la generación mí, la generación yo, donde todos somos iguales, todos podemos opinar, todos compartimos, todos transformamos, todos compramos, todos nos convertimos, digamos, en usuarios de un supuesto civil utopía donde todos podemos hacer de todo, ¿no? Sería más el Leonardo da Vinci del fin de semana, que es capaz de ser fotógrafo, cineasta, guionista, escritor, ¿no? Broker, puedes hacerlo, maestro, es decir, todas las profesiones están transformando. Con lo cual, lo que quiero decir es que estamos ante una transformación de gran calado. Yo creo que no tenemos ni perspectiva para ver lo que está pasando. Estamos ahí encima y no te das cuenta de lo que está pasando. Y son esta gente joven, no todos, pero muchos de ellos, los que van a liderar, como siempre ha ocurrido en otras generaciones. Y muy importante, que lo he dicho antes, solamente destacar otro aspecto que es la colaboración intergeneracional. ¿De acuerdo? Hay muchos valores muy importantes en los millennials, pero también hay muchos valores muy importantes de otra generación que tiene mucha experiencia y que a la hora de innovar y que a la hora de plasmar una empresa en el mercado y darle una continuidad, pueden venir muy bien esas dos formas de hacerlo. Me resulta muy difícil resumir, pero creo que consideraba que para por lo menos para abrir boca y dejar solo a los ponentes... Solo se ha pasado usted dos minutos y bien interesante todo lo que ha dicho. Gracias, José María. Gracias. Espero que entre vosotros os escuchéis por si luego hay algo que queréis rebatiros para hacer más enriquecedor el coloquio. Turno ahora de Carmen Casero, cuando quieras.
Son y 36, hay 48, me miran a mí mal. Soy muy disciplinada, ¿a qué hora? Hay 48, ningún problema. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a quien me permite compartir una reflexión en esta tarde, al señor Sánchez Terán. Así que muchísimas gracias por invitarme a compartir una reflexión, ¿no? También soy consciente que soy la parte de la administración y probablemente pues sea la más antipática de esta mesa, pero soy de los que estamos la única mujer. También tengo que subrayarlo, pese a que apuntábamos antes que yo estoy también de acuerdo en que la gran revolución de los últimos años ha sido protagonizada por mujeres, ¿no? Yo creo que esto también es algo que dice mucho de la evolución de la sociedad española y de nuestro país, ¿no? Y bueno, yo te había preparado algo, pero lo voy a cambiar, ¿vale? Porque creo que no, que todavía no es el momento de empezar a relatar medidas y estas cuestiones que son las que imagino que suscitarán también el debate. Y como muy bien ha dicho, se ha dicho antes, y el contexto son los millennials, ¿no? Y cómo hemos, cómo se ha criado esta generación, aunque yo también he dicho algunas veces que yo también soy millennials de otra generación, y que también soy producto de una crisis anterior, porque que yo recuerde siempre hemos estado en crisis. Yo que vengo de una familia de autónomos, siempre hemos estado en crisis. Vengo de una familia con abuelos agricultores, la agricultura siempre ha estado en crisis. O sea, quiero decir que todos hemos atravesado un momento o diferentes momentos que también marcan pues nuestra forma de ser, de afrontar los problemas y sobre todo de proponer soluciones, ¿no? Y por tanto, pues quiero hacer una especie de ensayo para marcar cuáles han sido los hitos históricos en los últimos años en España para terminar diciendo que creo que estamos ante una generación muy preparada en lo inmediato, pero que hemos llegado también tarde quienes teníamos la posibilidad de hacer algunas reformas de calado, sobre todo en el ámbito educativo, a poder trabajar en ese aspecto, ¿no? Y creo que este también es un debate interesante en el que podríamos hablar, como hemos dicho antes, de la universidad, de la formación profesional o de esas capacidades, esos talentos que al final no sabemos dónde nos los tienen que enseñar, pero que son lo que las empresas en muchas ocasiones están demandando, ¿no? El tener realmente personas que sepan solucionar conflictos, que sepan en un momento dado tomar decisiones, que tengan liderazgo y que solucionen estos problemas y que además sean expertos digitales. Pero como decía anteriormente, pues el diverso devenir de la historia en un país que, como ha dicho antes Sonsores, sabemos el país en el que vivimos. Yo siempre he dicho que vivimos en un país de autónomos, que es la economía real de España, que es uno de los pilares más importantes y que es verdad, y de cifras estoy segura que saben todos mucho más que yo, que tenemos una gran cantidad de pequeña y mediana empresa y luego tenemos al que levanta todos los días el cierre de su negocio y que además no solamente contribuye a crear empleo, se mencionaban los datos de la EPA, efectivamente cada vez más autónomos, en el año pasado 64.000 más que han creado empleo y por lo tanto este es el valor que tienen, sino que además contribuyen a una circunstancia que se ha mencionado, que es a asentar la población y también a contribuir a luchar contra el cambio demográfico, que es también un problema que tenemos que contribuir a atajar, ¿no? España, por lo tanto, la primera reflexión, es un país de pequeños emprendedores, de pequeños autónomos, de gente muy esforzada, de gente que ha tenido que trabajar mucho y muy duro y que estamos heredando precisamente el esfuerzo de esas generaciones marcadas tal vez por esa tardía incorporación de España a la Unión Europea por circunstancias históricas, pero que se ha enganchado al tren de la modernidad y en algunas cosas, si se me permite, creo que nos hemos hasta pasado de frenada. Creo que teníamos que haber conservado algunas cuestiones y de hecho ahora mencionaré, creo que estamos volviendo también a recuperar ciertos valores que también nos sirven a la hora de emprender y a la hora de desarrollar esa idea. Pues yo estoy convencida que no solamente es un país de pequeños autónomos, 3.200.000 autónomos, sino que además es un país preocupado por las personas. Estamos hablando de esa digitalización, a mí me han sorprendido mucho algunos datos, pero es un país que cada vez más tiende a preocuparse por las personas, no solamente como país, sino porque estamos en un reto global, en un reto europeo, en un reto también de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos entre todos intentando efectivamente volver al origen de lo que es una comunidad
¿no? Que somos las personas como pilares fundamentales. Por lo tanto, la marcha de la historia, la incorporación tardía de España a la Unión Europea, nuestra incorporación a la OTAN, nuestra entrada en el euro, la demolición del muro de Berlín, todo eso que lo hemos vivido como circunstancias que han marcado a las distintas generaciones y los millennials a los que hemos estigmatizado, si se me permite, por ser fruto de una grave crisis económica de la que estamos recuperándonos económicamente, pero en lo que desde el punto de vista social tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? Para trabajar más la cohesión social y sobre todo también para mentalizarnos cuando dicen, ay, bueno, pero es que se crea menos empleo estable, es que ya no tenemos el empleo de antes, es que nada va a ser como antes. Es que tenemos también que pensar que la situación de crisis económica, de recesión que hemos vivido, también ha traído un cambio en las maneras de las nuevas relaciones laborales, en las maneras que tenemos de relacionarnos, en la nueva economía que ha surgido, la economía circular, la economía colaborativa, los emprendedores sociales, esta nueva forma de hacer economía que ha surgido también fruto de emprendimiento y fruto también de pensar. Decías anteriormente, bueno, es que de trabajar per se no da dinero, ¿no? Porque imagínate la gente que echa 15 horas, que hay muchos españoles que trabajan 15 y 16 serían ricos. No lo son, obviamente, ¿no? Yo creo que hay que acompañar ese trabajo con también esas ideas que se comentaban anteriormente. Por lo tanto, creo que esa reflexión hace también en este ensayo, y como decía también Fernando Savater, con la humildad con la que hay también que expresar los conocimientos que uno tiene, quiero también decir por qué efectivamente se toman determinadas decisiones y por qué, en este caso, el gobierno del que tengo el honor de formar parte toma la decisión de impulsar o de tomar determinadas medidas para recuperar el trabajo autónomo perdido en la crisis, ¿no? Primero, porque España es un país de autónomos, porque es un país hecho de pequeños empresarios, porque crean empleo, porque la mentalidad y la economía, insisto, es la imagen más, un referente en la imagen de la economía española, y porque hay un modelo autónomo español y por lo tanto el gobierno también sabe que tiene que tomar medidas para poder recuperar la cantidad que todavía estamos a punto. En las mujeres sí que hemos recuperado ya el número de mujeres autónomas que se perdieron durante la crisis, pero también que en los hombres nos queda todavía, o también hay una reflexión que podíamos hacer, y es que ahora se emprende, pero se emprende con mucha más, pensando más las cosas, si se me permite la expresión, ¿no? No se emprende con una alegría como en algunas ocasiones se han hecho las cosas, ¿no? Con una forma de hacerlo de manera mucho más estructurada, mucho más meditada, con muchas más ayudas, en un ecosistema del emprendedor en el que no solamente la administración, sino también otras organizaciones como la Fundación Telefónica se esfuerzan también en un ámbito que es la colaboración público-privada, que la considero absolutamente esencial para esta recuperación. Por lo tanto, vuelvo a esa reflexión y voy terminando para terminar donde quería llegar en este ensayo que quiero compartir con todos ustedes, ¿no? ¿Por qué se toman distintas medidas en la anterior legislatura? Porque somos conscientes que ese es el principio de la recuperación económica. Somos conscientes que hay medidas en las que unos pueden argumentar desde un punto de vista diferente, pero también son medidas de choque, ¿no? Cuando el Gobierno de España se encuentra con una sangría de desempleo tan profunda como la que había en España, con un empobrecimiento tan incrementándose a diario, pues tiene que tomar decisiones, ¿no? Como dijo Adolfo Suárez también en su discurso de investidura, o sea, hay que gobernar y hay que tomar, por lo tanto, decisiones, ¿no? En ese sentido, tengo que destacar que una de las primeras cuestiones en el año 2013, también con la Unión Europea, trabajando muy estrechamente con la Comisión Europea, muy preocupada por la situación del desempleo entre los jóvenes, España aprueba la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, es el primer plan de choque que se aprueba con 100 medidas, que muchas de ellas iban dirigidas precisamente a fortalecer la formación profesional también y a fortalecer las competencias digitales. Ya contábamos con una agenda digital que se había elaborado, incorporándonos a programas como fue y como es el programa de garantía juvenil, donde hay más de 1.400.000 jóvenes y cerca de 500.000 han tenido una oportunidad para trabajar.
y se crea la famosa tarifa plana de la que ustedes han oído hablar y que, en mi opinión, ha servido para fortalecer ese emprendimiento y para ser una de las principales ayudas que se han tenido, así como distintas medidas también para compatibilizar medidas y que no hubiera incompatibilidades entre la prestación por desempleo, el inicio de una actividad emprendedora, eso y todo esto en un primer estadio dirigido a menores de 25 años, pero luego dijimos, ¿pero qué hacemos solamente con los menores de 25 años? Si tenemos un colectivo de 25 a 30 que no se emancipan y que los tenemos todo el día en casa y que están deseando largarse, perdón por la expresión, y que las tenemos que ayudar y que tenemos de alguna manera también que entender que esta es la situación que tenemos en nuestro país, y ampliamos por lo tanto esa edad hasta los 30 años, y después, aprobando la ley de emprendedores y su internacionalización, eliminamos los beneficios para emprender, de tal manera que emprender en España, las medidas que tenemos actualmente, no tienen edad. Esto es muy importante, ¿no? Porque quizás también ha sido una crítica, yo también comprendo, ¿no? Aquellos que han aguantado una situación de manera estoica siempre han dicho, bueno, están ayudando a los que empiezan, y digo, bueno, esto es una pescadilla que al final se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, termino con este ensayo que quería compartir. Todas las generaciones hemos estado marcadas por distintos hechos y momentos históricos. Las decisiones de los gobiernos, no solamente del gobierno del Partido Popular, del gobierno del Partido Socialista, los gobiernos autonómicos en los que también he podido y he tenido la oportunidad de poder ayudar, toman decisiones en base también a realidades socioeconómicas y en base también a criterios muy geoestratégicos. Y en mi opinión, que pueda ser debatida y también lo espero, el impulso al trabajo autónomo, el impulso a los emprendedores, no es una moda, está para quedarse. No podemos seguir teniendo encuestas en las que el 75% de los universitarios siguen queriendo ser funcionarios, con todos mis respetos, que también hacen falta. Necesitamos crear, necesitamos talento, necesitamos aprovecharlo y necesitamos seguir creciendo como país. Muchas gracias y 48. Vamos. ¿Cómo se nota que eres mujer? Don Eduardo, es su turno y por favor haga honor a su género y sea estricto con el tiempo, 12 minutos. Muchas gracias, Carmen. Eduardo. Muy bien, esto da para días, pero también da para minutos. Hablando de millennials, parece que estamos hablando de jovencillos. Los millennials hoy tienen entre 13 y 41 años. O sea que los que tienen más de 30... que no se consideren tan jovencillos, aunque yo les doble la edad. Son de su padre y de su madre. Y luego son la consecuencia, no, más allá del estigma este de ponerle a la gente etiquetas, que es algo que me pone nervioso porque yo soy baby boomer y no lo entiendo. Más bien sería un boomer baby, pero bueno, esa es otra historia. Ellos son la consecuencia del entorno y de la educación que han recibido, que por lo que he podido constatar ya con mi edad, pues no ha sido tan buena como deseábamos en algunos aspectos. Nosotros hemos vivido crisis, todas incluidas las suyas, pero las suyas han sido especialmente relevantes. Dejaron de tener el cuello en la soga, como parecía que teníamos todos con el comunismo. El comunismo se acabó mientras ellos crecían. Apareció una cosa terrorífica, que es el terrorismo este islámico de cualquier otra naturaleza. Se acabó la Pax Americana con la llegada de Trump. O sea, ya no sabemos quién nos cuida a todos. Tampoco sé si es bueno que nos cuiden los americanos, pero es completamente irrelevante lo que yo piense. Han pasado por muchas crisis. Siempre hablamos de la última crisis de 2007, pero cuando yo empecé a trabajar, el paro en España era del 29%. Y me tuve que ir a Alemania para encontrar trabajo. Pero esta crisis tiene una naturaleza que hace que los millennials sean distinta. Es fundamentalmente culpa nuestra. Me refiero a estos llamados baby boomers. Hemos generado empleo, hemos generado crecimiento, hemos generado de una forma completamente alocada y sin control. Y luego también es verdad que hemos mejorado mucho en muchas cosas, pero somos culpables, no inocentes. Y luego estamos metidos en un ambiente político donde la corrupción prevalece. No prevalece más que antes, pero por lo menos la vemos a través de los medios de comunicación, que no tienen muchas otras cosas de las que hablar aparentemente. Y luego vivimos una tensión este-oeste.
no América URSS, sino ahora es todos contra algunos locos de Asia. El millennial tiene un patrón, pues sí. Ha nacido en medio de la innovación digital. Son fundamentalmente hoy online como nosotros, pero ellos más, porque lo vieron nacer y vivieron su evolución. Y tiene una característica muy importante, es que están saturados por la publicidad. Desconfían de los anuncios, se fían de sus amigos, de los influencers, que se llama ahora también, para comprar, incluso para buscar empleo. Buscan estar satisfechos con su trabajo y quieren un buen balance personal entre trabajo, familia y amigos. Cosa que yo también, pero me enseñaron a que eso no era lo relevante. No en mi casa, sino en otros sitios. Y luego son optimistas mal informados. Básicamente porque hemos sido condescendientes, paternalistas, lo digo como padre, como educadores. Les hemos puesto medallas cuando llegaban los últimos en las carreras. Hemos ido a quejarnos a la profesora porque sacaban malas notas, fundamentalmente porque eran idiotas y no estudiaban, no por otra razón. Y por lo tanto se creen los reyes del mambo. Y son los reyes del futuro. Y del mambo no lo sé. Como emprendedores, pues han tenido la suerte de ser inspirados por genios. Yo fui inspirado, bueno, no fui inspirado porque no me genera ningún tipo de atractivo, pero los hombres de mi época eran Jack Oka, Jack Welch, unos tipos probablemente deplorables, que hacían negocios que casi todos están o en discontinuidad o han desaparecido. Enron, Arthur Andersen y la lista. Y estamos en un proceso de discontinuidad masiva. Las grandes empresas que se creen que con esto de la introducción de la cosa digital se van a salvar, muchas están abocadas a desaparecer. ¿Quién les va a salvar? Los millennials. Pero no porque son una tropa como el sexto de caballería, sino porque son la generación que nos sucede. Estos millennials han estado inspirados por genios. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Estos señores les dijeron una cosa que es que incluso yo hago mía. Y es, persigue tus sueños, tú puedes. La segunda es que son colaborativos, se lo toman en serio esto de colaborar, no como nosotros, que mandábamos. Yo dejé de mandar por decisión propia hace unos 20 años, porque me parecía una cosa completamente inútil y que no llevaba a ningún lugar más que a la decepción y a la frustración. Hoy los millennials presentan sus ideas, buenas o malas. Las someten a escrutinio. General, te gusta o no te gusta, si no te gusta lo cambio, pivotan, hacen lo que sea necesario y luego trabajan en equipo, pero en serio. El millennial que lidera es el líder, todos los demás le siguen, pero ellos también tienen su cuota aparte y son responsables en el trabajo. Incluso diseñan los espacios para hacer esto y son espacios abiertos, no hay despachos cerrados y el sistema no es piramidal. Nosotros vivíamos o vivimos en estructuras jerarquizadas, dependientes, interdependientes, y delegar es la máxima aspiración de colaboración. Son nativos digitales, esto es fundamental. Nacen, como decía antes, en la expansión digital, conocen la computadora con pantalla, yo la conocí sin pantalla, con impresora, y en su fase educativa preuniversitaria manejan el smartphone. Bueno o malo, ¿eh? Yo empecé también como en ellos, con una porquería ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo. Un cacharro que era muy bueno. Que ahora si lo tuviéramos estaríamos encantados, pero no estaríamos conectados. Y luego tiene una relación íntima con la tecnología, no es una relación profesional, es íntima. Son la extensión, el smartphone es la extensión de su ser, es la extensión de su cerebro. Dicho sea de paso, del nuestro también, ¿eh? O sea, parece que sabemos muchas cosas y las buscamos en Google mientras vamos al baño para volver a la mesa y ser más listos que los demás. Y esto les ha permitido imaginar negocios desde el smartphone, generar armas de destrucción masiva para los eslabones de las cadenas de valor tradicionales. De destrucción masiva. Hay muchas empresas que se creen que tienen futuro y no lo tienen porque hay millennials que han descubierto formas de automatizar procesos. Y luego la evolución tecnológica, tampoco hay que exagerar con esto, va a toda velocidad, pero la saben aprovechar.
muchas empresas no saben hacerlo y los de mi época conozco a pocos. Y esta evolución tecnológica la utilizan. ¿Para qué? Para abaratar costes, para ser más eficientes, no para ser los más listos de la clase como nosotros. Y luego tienen el propósito. En español suena muy raro, porque el propósito no sabe lo que es, pero en inglés sí, the purpose. El dinero es completamente secundario y esto parece que es un dicho. No, y es así, en parte es culpa nuestra porque les pagamos, si trabajan en una empresa, salarios realmente de no subsistencia. Pero es que para ello hacer algo apasionante es lo que consideran que va a ser su vida. Y luego con impacto. Con esto tampoco hay que exagerar porque no pretenden cambiar el mundo todo, sino entre todos cambiarlo, que es distinto. Y muchas veces se van de las empresas porque no causan impacto. ¿Qué es esto? Que el ecosistema no es como el que ellos quieren. Y luego tienen cosas absolutamente maravillosas que nosotros probablemente teníamos, pero no nos estaba dado decirlo. Que son tolerantes ante los diferentes. Son tolerantes. Y luego tienen fe en muchas cosas, pero no en las instituciones. Y con razón. Y finalmente, utilizando una frase en inglés, tienen outside of the box thinking. O sea, no piensan como nosotros, piensan distinto. Piensan mucho mejor. Nada está dado. Y yo me llevo muy bien con ellos porque soy igual que ellos. Yo soy contrarian por naturaleza. Si alguien dice blanco, yo digo negro. Simplemente por ser dialéctico. Y por lo tanto, son capaces de crear empresas chulas, en equipo, utilizando al máximo la tecnología en su beneficio para hacer del mundo un lugar mejor, pero no individualmente, sino entre todos. A mí se me ha traído aquí para hablar de emprendimiento y en mi especialidad, en una de mis especialidades, que es el Venture Capital. Cuando yo veo a un emprendedor, ¿cómo me gustaría que fuera para invertir dinero en él? Que hay mucho. O sea, más allá de las ayudas públicas, que son imprescindibles para empezar. Primero tiene que ser alguien que cree una marca personal, alguien que sepa de lo que habla, que además sepa transmitirlo y que deje patados a todos los incumbents, o sea, los que no piensan como él, que suele ser el caso. Otra característica del emprendedor de éxito es que no se distraen los detalles, tiene una visión y va por ella. Le hablan de no sé qué, incluso les hablan del IVA y bueno, pues el IVA ya hablaremos, porque es verdad que la administración es muy pesada en muchas cosas. O de los temas laborales. Crean empleo de forma masiva, pero está siempre la administración para fiscalizar. Se adaptan y se mueven, es decir, esto de que pivotan, de que tal, utilizan una técnica maravillosa que no supimos nosotros, que es try and fail. Inténtalo y falla y vuelve a empezar, pivota, cambia. Nosotros no nos estaba permitido fallar porque nos echaban. Se mantienen en forma, esto puede ser una tontería, pero están fit. Un emprendedor de éxito siempre lo veréis, musculado, sonriente, no hay falta que sea guapo como yo, sino que está bien, o sea, es gente que come sano, hace ejercicio. Es una característica que me choca porque después de 20 años de Business Angel y de Investor lo veo. Es gente que se mantiene en forma porque hacen bueno el mens sana y corpore sano. Organizan sus negocios como nadie. O sea, no hay que enseñarles mucho, ¿eh? O sea, saben qué cosas tienen que vigilar, tienen herramientas de trabajo gracias a la tecnología que utilizan de forma sistemática, no porque se lo dice McKinsey. Y vamos, maravillosos. Y luego se toman en serio otra frase inglesa, que es que todo esto lo han inventado ellos, las frases y los acrónimos: under promise y over deliver. No son como nosotros que no, nos vamos a comer el mundo. No sé lo que voy a poder hacer y luego resulta que se comen el mundo. Son disciplinados, muy disciplinados. Y luego yo diría que en general que busco un emprendedor es que sea persistente, y lo son, que es pensar en grande y global, fichar a los mejores, siempre mejores que ellos, jamás he visto un emprendedor con éxito que ficha a uno peor que él, siempre mucho mejores, escuchan a todo el mundo,
y no toman decisiones colectivas, las toman ellos y ejecutan. ¿Y cómo ejecutan? Liderando. Sirva esto para introducir y mi tema. ¿He tardado menos o más? Fantástico. Me alegro. Fantástico, muchas gracias, Eduardo. Gracias por la agitación, que yo creo que todos nos hemos removido un poco y hemos pensado en muchas cosas, seguramente. Caso de éxito, Javier Cámara, es tu turno. Vivi, una plataforma colaborativa, 12 millones de usuarios en 2 años. 12 y medio. Ya os habéis empezado a comer una parte del mundo, pero es que os lo vais a comer y estamos locos por escucharte. Muy bien. No sé si tengo la presentación. Sí. Perfecto. La verdad que después de tantas grandes cualidades de los millennials, ¿no? Yo me siento más millennial que nunca. Y espero seguir siéndolo, la verdad. Y bueno, la verdad que lo que sí que me identifico, y a mí me gusta usar mucho las técnicas de los millennials que para buscar empleo, ¿no? Fijaros que al menos en mi época yo, era un tema estadístico, enviaba 100 currículums y bueno, pues al final, si tu currículum era bueno, era pura estadística, te respondían 5, una entrevista y al final pues... Y esto pues pasó a buena vida. No sé, yo creo que todos los millennials saben que enviar currículums no funciona. Pero hay muy pocos millennials que conozco, aunque todavía sigue habiendo, ¿verdad?, que envíen currículums. Saben que tienen que buscarse, pues crearse su red de contactos, que el famoso networking, ¿no? Que después os voy a poner 2 ejemplos porque la gente que no cree todavía en esto de las redes sociales y en networking, os voy a demostrar 2 ejemplos que son muy potentes, yo creo, que demuestran que funciona, ¿no? El millennial, cuando busca empleo, es como una decisión de compra, efectivamente. Mira a la empresa, se va a las redes sociales, se va a Instagram, a Facebook, a LinkedIn, a todas las redes, investiga, ve los empleados, si no les gustan los empleados, pues directamente muchas veces optan por no trabajar ahí, ¿no? Simplemente el hecho de que haya un empleado que les motiva, que les seduce, pues es un factor extra para ellos, ¿no? Nosotros lo observamos en Vivi, en nuestra plataforma, y bueno, he puesto aquí 3 valores, un poco los 3 puntos yo creo que son más fuertes, o lo que yo observo, ¿no? La reputación, la transparencia, seguramente antes no se miraba tanto eso, ¿no? Te postulabas a un puesto de trabajo y te importaba relativamente poco quién está detrás, ¿no? Ahora, pues quieren saber quién está poniendo esta oferta, quieren saber la cultura y valores de la empresa, los beneficios, quieren teletrabajar, lo quieren todo, la verdad, y lo quieren, digamos que al estar acostumbrados y ser 100% digitales, fijaros que estamos hablando de que todas las búsquedas las hacen desde el móvil, están acostumbrados a la inmediatez, ¿no? La inmediatez tiene una cosa muy buena, pero también una cosa negativa, ¿no? Que también te hace un poco vago a veces, esa inmediatez de tener a todo a un clic, pero al final el tiempo que uno dedicaba a otra cosa, ahora lo dedican a investigar sobre la empresa y hacer este tipo de estrategias, que repito, que os voy a mostrar 2 que me parecen fantásticas. Para ser muy prácticos, quiero comentaros 2 cositas. Una, lo que yo observo, y a mí me encanta aprender de los millennials y de lo que hoy es en día, cómo se comporta la gente en Internet, prácticamente se usa cada vez menos el desktop, el ordenador, estamos, como comentaba Eduardo, ¿no? Enganchados, prácticamente el móvil es una extensión de nuestro cuerpo, prácticamente, y cuando perdemos el móvil ya incluso nosotros nos ponemos nerviosísimos, ¿no? Es como que has perdido un brazo, pero realmente es así, ¿no? Te sientes inútil, es increíble la sensación de perder un teléfono o un smartphone. Y para los incrédulos de las redes sociales y aquellos que piensan que no son efectivas, pues mira, yo conseguí... tengo una entrada en el blog de Virgin, no sé si conocéis a Branson, bueno, el CEO de Virgin, tiene muchísimas empresas. Si buscáis Javier Cámara Virgin, para que veáis que es verdad, tengo una entrada en su blog y conseguí escribir ahí, ¿no? Suena complejo, ¿cómo conseguí? Lo conseguí a través de Twitter. Este hombre es usuario de redes sociales, fundamentalmente Twitter, habitualmente cierto tipo de CEOs usan esta red,
para, pues, para establecer los valores de su compañía, ¿no? Le gusta mucho la aventura. A través de la aventura y el buceo, a mí me gusta el buceo, logré llamar su atención, ¿no? Sin embargo, si seguramente hubiera optado por las técnicas tradicionales, enviarle un email e intentar llamar, seguramente, ¿verdad? La llamada es imposible que este mensaje hubiera llegado a él, ¿no? Aunque sea la otra persona que le gestione las redes, ¿no? Y otro ejemplo que os puedo poner, que a través de lo personal, el networking es mucho más efectivo, porque al final, no olvidemos que detrás de los profesionales hay una persona, ¿verdad? Somos personas. Entonces, las pasiones y lo personal es lo que al final te hace diferenciarte y ser más productivo y más exitoso. Yo, por ejemplo, hay muchos colectivos, ¿no?, que se quejan, arquitectos, por ejemplo, hay mucho desempleo en España, y yo siempre pongo el ejemplo de mi casa, me sorprende que le va muy bien, ¿no? Y seguramente técnicamente este arquitecto no es mejor ni mucho menos que otros, para nada, pero lo que le diferencia es la comunicación y el networking, la capacidad y la actitud, con C, no las aptitudes con P, porque al final, ¿cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, ¿no?, puede haber como tú, o mejores que tú? Porque seguramente hay miles de personas, obviamente, cerca, en tu entorno, que son mejores que tú, ¿no? Y es lo que diferencia, es la actitud con C, es lo que a mí me gusta de los millennials, son muy echados para adelante, no les da miedo el abismo, a veces se tiran a la piscina sin agua, ¿no? Pero esto es lo que les hace progresar, ¿no? Y otro ejemplo lo pongo con el CEO, Payete, de CEO de Telefónica, que usa Twitter también bastante a menudo, si le seguís lo vais a ver, y le gusta correr, el runner, corre maratones, yo no corro maratones, pero me gusta correr, y lo mismo, conseguí llamar la atención vía un tweet para conseguir llegar a tener a Telefónica como cliente, ¿no? Vía un tweet sobre correr. Sí, seguramente le envío un correo, ¿verdad? Seguro que estáis de acuerdo que no me va a responder. Si llamo a la secretaria, obviamente me lo va a filtrar, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas, estrategias que usan de forma nativa, ni se lo piensan los millennials, que a mí me gusta aprender de eso, nosotros también hemos intentado incorporar a Vivi, ¿no?, como plataforma, que no es fácil, demuestra que si yo he conseguido esto con CEOs, ¿vale?, ¿por qué no otras personas van a conseguir un trabajo, ¿no? Y los millennials usan este tipo de tácticas. Siguen en Instagram, siguen en Twitter, en LinkedIn, en Vivi, las redes sociales que uses, pero al final siguen a las personas que trabajan en las empresas. Es un tema de estrategia, porque las estrategias cambian, la vida cambia, la forma de encontrar trabajo también, y ellos lo tienen muy asumido, ¿no? Muy, muy asumido. Y como comentaban también antes, se fijan mucho en los valores de la empresa, en si pueden marcar diferencias, ya no solamente un buen trabajo y bien pagado, que también, obviamente, eso de que a los millennials no les gusta el dinero, bueno, tengo mis ciertas dudas, les gustan y mucho, pero sí que es verdad, que buscan esa cultura, esos valores y ese marcar diferencias, ¿no? Y cuando no, pues se van y ya está, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de empleo cualificado. Y bueno, os animo de paso a que me sigáis en Twitter o en Vivi o en LinkedIn, en la red que queráis. Estoy como Javier Vivi en todas. Cualquier pregunta que tengáis, encantado de poder resolverla. Y bueno, vamos a dejar tiempo a si podemos debatir, y cualquier pregunta que tengáis, yo encantado. Gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, luego te haremos algunas preguntas, sobre todo que nos cuentes, casi te diría en un tuit, cómo lo hiciste, ahora que en el tuit caben más de 140 caracteres. Luis Miguel Olivas, director de empleabilidad de la Fundación Telefónica, cuando quieras. Muy bien. Bueno, lo primero, ¿se me oye? Sí. Lo primero, muchas gracias, Salvador, por la invitación y la oportunidad de compartir panel y ponencia con estos expertos. En segundo lugar, lo bueno de hablar el quinto es que ya voy a hacer énfasis y puedo aprovechar lo que han dicho mis compañeros. Lo malo es que mucho ya se ha dicho, ¿no? Pero vamos a intentar dar alguna cosita nueva. Mira, yo hay una cosa cuando yo estudiaba en el colegio, me preguntaban qué quería ser de mayor. Y muchos de vosotros seguro que os preguntaban lo mismo vuestros padres, vuestros profesores. ¿Qué quieres ser de mayor? Ah, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser bombero, enfermera. Y claro, ¿qué pasa esa pregunta hoy? Yo con un hijo de 4 años, dentro de un par de años, ¿le podré hacer esa pregunta? Si nos encontramos después de esa pregunta una realidad
en la que no voy a descubrir nada nuevo. Y Sonso les ha dado el nuevo dato actualizado de la EPA, en torno al 37%. Claro, es una realidad que todos estos jóvenes que tenían esos sueños, esas ganas de tener su oportunidad laboral, se han encontrado en el mundo, en el momento en que han decidido salir a esas sociedades en mercado. Pero por otro lado, nos encontramos otro tipo de noticias. Se están quedando muchísimos puestos de trabajo sin cubrir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque dice que a 2020 habrá casi 2 millones de puestos de trabajo que no se van a cubrir, ¿no? Mirad, quiero que veáis estas dos fotos, perdón. Esta es también la situación en Latinoamérica. En Latinoamérica esto empieza a ser una realidad. En el último año se ha duplicado por 2 la tasa de desempleo juvenil, siendo las mujeres uno de los colectivos más vulnerables en cuanto al desempleo y lo que llaman con un 22% de ninis, ¿no? Quiero que miréis estas dos fotos. Si yo os pregunto las diferencias en estas fotos, venga, vamos a hacerlo un poco así dinámico. ¿Qué diferencias veis entre esas dos fotos? Venga, sí, voz alzada. Blanco y negro, color, más. ¿Cómo? Un poquito más alto. Diversidad. Más. Otra más. Mirad. Salvador casi acierta. La gran diferencia entre estas dos fotos, alguna vez me dice, uno es verano y otro es invierno. Hay que fijarse un poquito más. La gran diferencia en estas dos fotos son 35 años de diferencia. 35 años de diferencia en el que el sistema educativo apenas ha cambiado, apenas ha incorporado herramientas nuevas en su metodología de aprendizaje. 35 años en los que, y hablo yo, ya no 35 años, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, salí de la universidad en el 2006. 11 años después, 12 años después, se sigue dando el mismo lenguaje de programación, se sigue dando casi los mismos profesores dando casi el mismo contenido. Seguimos en España con una carrera de ingeniero en minas. ¿Y cuántas minas hay ahora mismo en España para sacar al año 150 ingenieros nuevos al mercado laboral? Pero por otro lado, tenemos unos perfiles que antes ha aparecido en el vídeo, los 10 perfiles más demandados, y que o haces autoformación o vas a unos máster privados potentísimos y que cuesta dinero, o no encuentras dónde formarte, ¿no? Claro, cuando nosotros nos preguntamos qué es la empleabilidad, ¿no? Vamos a ver qué es esto de la empleabilidad. Claro, cuando yo estaba sentado con 17 años terminando COU, y tengo 35, y lo voy a decir porque entro a la franja millennial, aunque considero que dentro de la franja millennial se nos ha metido a mucha gente de relleno, ¿no? Que digo yo. De hecho, se está hablando de la nueva generación, la sexenial, que es partir los millennials. Bueno, pues me considero un millennial en espíritu porque estoy siempre con gente joven, pero es verdad que aprendo más de los millennials que lo que yo puedo a lo mejor enseñar. Y ya no te da cuenta la generación Z, que cuando queráis hacemos un ciclo de la generación Z. Pero cuando la generación Z llegan con los cascos puestos y básicamente llegas a su sitio como jefe suyo y le dices, oye, necesito tal, y después de que le dices tal, le dicen, ¿qué me quieres decir? Que no te he escuchado nada. Oye, mira, necesito tal cual. Vale, pero no es tan urgente, ¿no? Dices, no, bueno, pero te cuento un poco más. No, lo he pillado perfectamente. No te preocupes, esta noche lo tienes. Dices, bueno, no le he dado nada de información de lo que necesito, pero seguro que me lo hace. Al día siguiente lo tienes hecho. O sea, claro, la capacidad también de un chaval de 22 años de probablemente anticiparse a lo que tú le ibas a pedir porque había detectado la necesidad, que era el caso este concreto que estaba ahora contando, pues es algo que también es muy útil, ¿no? Y un poco, por algunas cosas que se han comentado, cómo convivir dentro de la gran empresa con este choque generacional, ¿no? Y ya también voy a hablar un poco de eso al final. Lo que nos decían nuestros padres, saca buenas notas, aprende un idioma, estudia una carrera y encontrarás trabajo. Pero yo que le voy a decir a mi hijo, cuando sea un poquito más mayor, que estudie, si hoy en día 8 de cada 10 jóvenes van a trabajar en algo que no existe. O que casi, bueno, el vídeo decía el 47%, que el 57% de los trabajos están en riesgo de desaparecer. Y que hablando del concepto startup, y que también ahora daré un guiño a ello,
Se ha reducido la edad media de las empresas. Ha bajado de 61 años de edad media a los 18 años de edad media de las empresas. Si vemos las empresas que están en el top 20 a nivel mundial, ninguna o casi ninguna tiene más de 10 años, ¿no? O 14. Claro, hoy le tendría que preguntar a mi hijo, ¿qué te gustaría ser de mayor en este mundo tan incierto y tan cambiante por la realidad virtual, o sea, por la transformación digital? Lo que está claro, y hoy podemos afirmar, es que existe una nueva empleabilidad. Una nueva empleabilidad en la que básicamente se están demandando dos grandes cosas. Las competencias digitales y la actitud emprendedora. Y eso conlleva muchas cosas. Y hablaba antes, Javier, de actitud. Y quiero resaltar, traía esa diapositiva y la he quitado por acortar la presentación. Pero esto no es cuestión de aptitudes con P, es cuestión de actitud. De querer cambiar, de querer ser proactivo, de trabajar de una forma en red, colaborativa, ágil, con flexibilidad a los cambios. Os voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho. Yo iba a un evento, iba a un auditorio, iba a escuchar el auditorio, iba a escuchar la ponencia y de repente dice, oye, que se nos ha caído un ponente. Ponte, sustituyele, digo, pero si va a empezar el evento en 2 minutos. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues sí, pues a la flexibilidad a los cambios y actitud, ¿no? Al final es lo que más se demanda a las empresas. Las empresas están buscando este perfil. Ya no solo el tener el éxito del emprendedor, que como decía antes José María, pues 1 de cada 10 emprendedores a los 3 años continúa con la empresa. Ya no solo es bueno poner en marcha tus proyectos para poder tener éxito de ellos, sino que las empresas nos estamos nutriendo y las grandes empresas necesitamos de esos perfiles startup, como dicen los anuncios, ¿no? Fijaros, yo tengo la gran suerte, y lo digo orgulloso, de pertenecer a una gran compañía con muchísimos años de historia, como Telefónica, en la que lógicamente hay muchísimas cosas que son muy lentas. Como dice nuestro director de I+D, somos un lean elephant. Seguimos siendo un elefante un poquito más ágil, ¿no? Pero seguimos siendo un elefante. ¿Pero qué pasa? Que tenemos un montón de oportunidades dentro para gente con ganas de cambiar las cosas, con ganas de, ¿no? Un poco decía cómo se acercó él a Payete. Pues os voy a contar mi anécdota también con Payete. En un patronato de la fundación que me tocó presentar, pues antes de mí dijo una chica, si no os importa, yo soy argentina y necesito presentar de pie. Yo no presento de pie porque he tenido un problema con mi chaqueta y no he traído chaqueta, ya eso os lo digo. Y por eso no presento de pie, sino también presentaba de pie. Y entonces, después de eso cogí yo el guiño y dije, bueno, yo soy de Cuenca y también voy a presentar de pie porque soy de Cuenca. Y eso a Payete se le quedó grabado cuando me crucé otra vez con él en una cumbre de directivos. Digo, hola José María, digo, ¿qué tal? Digo, soy Luis Miguel de Fundación Telefónica. Dice, sí, hombre, el de Cuenca. Jo, pues probablemente no sepa nada de lo que estoy haciendo, pero sabe que soy de Cuenca. Y he encontrado mi valor diferencial, yo soy de Cuenca y lo digo orgulloso. Quiero decir que es una forma también de que nos da muchas veces miedo, ¿no? Llegar a este tipo de personalidades. Claro, tenemos, como decía, tenemos una oportunidad de querer cambiar las cosas y querer hacer una transformación digital y real de las grandes empresas si lo necesitamos. Y acabamos de incorporar ahora dentro de nuestra rama de todo el ecosistema emprendedor en Telefónica, por ejemplo, acabamos de contratar como director de Guaira y los espacios de coworking a un CEO de Carto, a Miguel Arias, al CEO de Carto, que después de estar toda una etapa como emprendedor, pues ahora viene a una compañía a hacernos cambiar la forma de apoyar al emprendimiento, al emprendedor. Claro que sí, tenemos muchísimas herramientas que están a nuestro alcance. Si yo estoy ahí sentado, una de las cosas que siempre digo es, ¿qué puedo hacer yo para encontrar ese valor diferencial y para hacer que las cosas sean diferentes? Para hacer que las cosas sucedan. Y es una de las cosas que los millennials, cuando decíais antes, no quieren jerarquías, no quieren procesos largos, efectivamente, quieren que las cosas sucedan. No quieren procesos de compras, pliegos de condiciones, 3 meses después una adjudicación, no. Quiero prueba y error, una metodología ágil, lean startup. Tenemos que aprender y tenemos que facilitar que las grandes empresas tengamos esos procesos que estén dispuestos a ser flexibles y a cambiar. Una de mis grandes críticas, y he empezado así la presentación, no sé cómo voy de tiempo, son soles, no he mirado. Ahí, 2 minutos, venga. Una de mis grandes críticas es
al sistema educativo. Y insisto, soy ingeniero de telecomunicaciones. Creo que las competencias y las habilidades que he cogido en la universidad van a estar conmigo siempre en la mochila. Y es más, cuando llegué a la fundación como un perfil más dentro de la fundación, yo era un currito de turno. Ah, claro, es que como Luis Mies Teleco, o sea, que me sirvió para encontrar un valor diferencial y poder hacer carrera dentro de la fundación. O sea, que quiero decir que estoy orgulloso de ser ingeniero de telecomunicaciones. Pero claro, llega Telefónica y tiene una demanda, en esto que digo que las cosas sucedan, tiene una demanda de desplegar fibra óptica por toda España. Vamos al mercado laboral y no hay perfiles cualificados, como ahora no hay perfiles de ciberseguridad, de grado hacking, de big data, y estamos desde la fundación formando a esos perfiles para que las empresas les contraten, formando a esos perfiles que demanda el mercado y que no el sistema educativo nos está preparando. Y claro, llegamos con esa demanda y decimos, bueno, pues hagamos un curso de mes y medio y un mes y medio de prácticas a nuestras subcontratas, y el joven rápidamente se produce una inserción laboral. Y en paralelo se nos ocurre ir hace 4 años al Ministerio de Educación a decirle, junto con Vodafone y con Orange, que algunas veces nos aliamos y vamos juntos, le llegamos y le decimos, oye, mirad, necesitamos instaladores de fibra óptica, tenemos que desplegar fibra óptica, y el currículum académico de la formación profesional es todavía par de cobre, el teléfono de toda la vida, por si alguien no sabe lo que es. Entonces dice el ministerio, me parece muy buena idea, y toma el contenido formativo, actualiza el currículum de la FP, inserta el currículum de la fibra óptica. 3 años y medio después todavía seguimos con el papeleo y no nos han aprobado el currículum. Cuando queramos incluir dentro de la FP la fibra óptica, estaremos comunicando por partículas de luz. O sea, claro, si no somos flexibles en el entorno educativo, y os quería poner un ejemplo de cómo en una favela de Sao Paulo tuve la suerte a finales de octubre de estar allí. Claro, unas tasas de abandono escolar inmensas. Tú sientas a unos chavales de una favela en una pupitre toda la vida, imaginaos la clase que hemos pasado todos, les sientas allí y se aburren, si es que no quieren estudiar, efectivamente. ¿Qué quiere ese perfil, esos chavales de favela? Quiere aprender un oficio, aprender algo que le dé un dinero y poder mantener a su familia, ¿no? Entonces decidieron cambiar el formato y empezar lo que aquí podemos conocer más. Oye, pues vamos a ver si aprender haciendo son capaces de encontrar su sitio, ¿no? Y efectivamente, montaron una especie de maker con impresoras 3D, con cortadoras láser. Bueno, estos chavales, cuando llegas allí y te dicen, oye, mi proyecto emprendedor es un aparato que le vas a meter a través de una aplicación el dibujo que quieres con el que te pinte las uñas del pie. Dices, ostras, no se me había ocurrido, pero nunca pensé que alguien podía pensar esto. ¿Y qué pretendes con este proyecto? No, lo voy a poner en marcha y voy a alimentar a toda mi familia, que nadie trabaja, y con este proyecto voy a ser capaz de sacar a mi familia de la pobreza. Y dices, ostras, aparte de emprendedor con impacto social, o sea, me parece fabuloso. O como en un colegio allí mismo en Sao Paulo, cambia el formato de clases y chavales con 7, 8 años, y hay muchos ya, y afortunadamente la educación está empezando a cambiar a un ritmo despacio, empiezan a organizarse como crowdworking y como boxes con startups. O sea, aquí era una clase que no podía sacar foto cuando estaba llena por protección de datos, pero una clase en la que se parecía mucho a una academia guaira, por dar un poco de publicidad a lo nuestro. O sea, y claro, como un chaval de 6 años pone en marcha su proyecto. Y te encuentras luego una feria, 200 proyectos de 12 años, donde me dice una chica, mira, he hecho un aparato que compensa el movimiento de Parkinson que tenía mi abuelo, y lo he patentado. Dice, no me he podido traer la última versión porque es la que he patentado y no me dejan sacarla en México hasta 6 meses después de tener la patente. Digo, ah, qué bueno. Digo, o sea, que vas en serio. Dice, claro, claro. Mi abuelo cuando murió me dijo, tienes que ayudar a todas esas personas como yo que no éramos capaces de comernos un plato de sopa. Y la tía con 12 años lo quiere, lo monta y lo patenta. O sea, afortunadamente está cambiando el mundo. Y afortunadamente, todos los que estamos aquí sentados nos tendríamos que estar preguntando qué podemos hacer hoy para que nuestros hijos sean mañana lo que quieran ser. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Acabamos ya con el tiempo aquí. Qué angustia, porque han surgido un montón de preguntas que estoy segura que entre vosotros incluso podéis formularos para abrir este coloquio, pero casi que vamos a ser generosos, la organización también quiere serlo,
con el público. Si queréis plantear alguna pregunta, porque tenemos apenas 10 minutitos de coloquio, si queréis formular alguna pregunta a alguno de ellos, os damos ya el turno de palabra. Han surgido un montón de cosas y yo creo que, Carmen, te llevas un mensaje para el presidente del gobierno. Cambia la educación ya. Como os cuente, yo la primera vez que me dirigí al presidente del gobierno fue una cosa así como la que ellos dicen. Pero bueno, oye, que yo soy de Tomelloso, de Ciudad Real. Entonces, ya para que me recordéis a mí como la de Tomelloso. De Tarancón, de Tarancón, bien, bien, bien. Mira, no fuiste al ministerio correcto. Te perdón porque son mis compañeros y yo creo mucho, lo he dicho antes, en la formación profesional mucho, pero este país ha adolecido mucho de que mi chico tiene que ir a la universidad. Esto es así, ¿eh? Y nos han dicho, tienes que ir a la universidad porque es en la universidad donde está el paradigma de tu futuro. Y sin embargo tenemos la formación para el empleo, que es la hermana de la formación profesional, donde hay certificados de profesionalidad que demandan justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque igual que vosotros fuisteis ahí a decir, oye, es que necesitamos gente que cable, efectivamente, porque podríamos también debatir de la digitalización en un país eminentemente rural, con más de 8.500 municipios, donde tenemos que llevar internet, porque si no llevamos internet, difícilmente podremos hacer algo de la gente que quiere emprender también en nuestros pueblos. Yo es que, ya he dicho de dónde soy, soy bastante sensible con el mundo rural. Pero quería decirte que, por ejemplo, Airbus necesitaba también y estaba trayendo chavales de Jaén que tenían una formación específica en fibra de carbono, ¿eh? Entonces, son certificados de profesionalidad con competencias clave en matemáticas o en lengua y si consiguen, en función de los niveles que vayan aprobando, nivel 1 o nivel 2, pueden incluso acceder a una formación superior. Pero tienen una preparación muy especializada en eso que necesitaban y eso se hizo con formación para el empleo, que es más ágil. Yo, en fin, que los quiero, que todos somos necesarios, todos formamos equipo, pero tienes que venir a empleo. Y hablamos de los certificados de profesionalidad, que son muy importantes. Ya me callo, perdón. No, no, está fenomenal. Javier, ¿puedes contarnos tú, en tu historia de éxito, que lo es y no solo ahora con Vivi, también él montó una empresa de marketing por mail, que luego vendió a un fondo americano por 60 millones de euros, le importaba un montón el dinero? Claro. O no, pero el caso es que el dinero llegó. ¿Cómo fue aquello? No sé si puedes dar a todos los jóvenes y no tan jóvenes que hay aquí los cinco titulares de tu experiencia que te hicieron emprender, porque tú llevas emprendiendo desde el principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno da el paso y decide hacerlo? No exactamente desde el principio. Yo soy de la generación de los que mis padres, y creo que como criterio en ese momento, me dijeron, hijo, haz una buena carrera universitaria, una buena universidad. Les hubiera gustado que hubiera trabajado en un Telefónica, en Iberdrola, una empresa Libis 35. De hecho, conseguí trabajar en Oracle, ¿no? Una multinacional americana que solamente os suene. Y yo, pues encantado, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta que no me sentía feliz. Al final son empresas muy grandes con estructuras muy grandes. Hasta que, bueno, pues en el primer año tuve la suerte subí tres veces de nivel, que era muy raro una empresa de este tipo subir tres veces de nivel, hasta me dijo mi jefe, oye, ya no puedes ser mi jefe, ¿no? Tú verás. Me fui. La verdad que con una mano delante y otra detrás, ese año lo pasé muy mal porque yo en aquel momento, no sé si me pagaban unas 500.000 pelas de aquel momento, era una pasta. O sea, yo cuando lo pienso, solo, ¿no? Imaginaros, vivías, yo en ese momento me sentía rico, entre comillas. Y me fui sin nada. De hecho, el primer año, pues tuve la suerte de conocer a Juan, que es la otra persona clave en los proyectos que hemos, Juan Imaz, que hemos montado. Y al final nos juntamos un poco el hambre y las ganas de comer, ¿no? Yo siempre pienso que el emprendimiento se hace mejor acompañado y sobre todo si te complementas. En este caso yo tengo un más perfil técnico y de marketing, el más de ventas o comercial, y yo creo que cometes menos errores y al menos, sobre todo en internet me he dado cuenta con el tiempo, y yo creo que es una de las claves, me he dado cuenta que muchos fracasan, la idea igual es muy buena, pero fracasan en la ejecución. Y hay mucha gente con unas ideas fantásticas que quieren implementar internet. De hecho, yo me encuentro muchos emprendedores que digo, ¡qué idea más buena! Pero luego ves la implementación y dices, ¿qué es esto? No hay por dónde cogerlo. Igual falla la usabilidad de la aplicación o
Entonces yo creo que para bien o para mal, hoy en día es necesario esa parte tecnológica en el emprendimiento, cuando estamos hablando de Internet. Y esa complejidad tecnológica hace que muchos proyectos, las ideas son muy buenas, pero fracasen. Por lo tanto, yo me he dado cuenta, es lo que he aprendido, de que, y todavía sigo aprendiendo, cuidado, y mucho, y tropiezo muchísimo, y sigo tropezando, y espero seguir tropezando, no siempre lo mismo, ¿no? Porque al final, en el día a día, yo creo que hay que aprender y ir tropezando en otras cosas, ¿no? Y lo que te comentaba era un poco eso, me di cuenta, no sé si era ambición, yo creo que más ambición es esas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Que en esas estructuras no podía crearlas y me hizo emprender. Y ahora mismo no me veo haciendo otra cosa que emprender, ¿no? Ya, de hecho, estamos pensando en un nuevo proyecto. Cuéntanos lo de... ¿Puedes contarlo de esto? No puedo contarlo. Pero que lo vas a hacer... Sí, bueno, estamos pensando en un proyecto... Me mata, pero lo hago por ustedes, ¿eh? Sí. Esperamos en marzo o abril, que va a ser muy interesante, ¿no? Y tenemos muy buenas perspectivas. Sí que puedo decir que... Y soy fan de estas nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no? Seguramente que todos habéis oído hablar de blockchain. Si no habéis oído hablar, os aconsejo que leáis un poco, porque yo pienso que va a cambiar el mundo, ¿no? Lo va a cambiar realmente. Y va a hacer que muchos modelos, incluso los que nosotros estamos creando, pues desaparezcan, ¿no? Quedaros con eso porque wow, va a cambiar todo. Una cosa más, Eduardo, y ya vamos a dar la palabra a don Salvador Sánchez Terán, porque nos falta tiempo para todo. Nos quedamos con tu idea. Eduardo nos hablaba de cómo son esos jóvenes que llegan ahí a su empresa y son todos ellos, pues son fit, buscan a los mejores, disciplinados. Pero, ¿qué hace que ustedes suelten el dinero en una idea? ¿Qué le hace estar convencido que ahí está el éxito? ¿Qué necesita ver para apostar? Muchas cosas, pero para hacernos una idea, en Samaipata vemos al año 3.000 proyectos e invertimos en 5. ¿En 5? Sí. Pues díganos, en esos 5, ¿qué ve usted? No, primero nosotros estamos especializados por segmentos, o sea que se cantan muchos al nada más entrar por la puerta, pero lo que yo creo que lo hemos dicho ya todos es la actitud y lo que yo antes he descrito como persistencia. La idea... Ideas tenemos todos, yo soy capaz ahora mismo de retar a cualquiera y los dos podemos tener 100 ideas en menos de media hora, todas extraordinarias y todas extraordinariamente malas, seguro, pero lo difícil es ejecutarlo con criterio. Y luego, hay que tener propósito, esto hay que hacerlo para algo, o sea, para sobrevivir no es suficiente, es loable pero no es suficiente. Entonces hay que resolver un problema. Esto ya todo el mundo habla del pain solution y tal, pero es que es la pura realidad. Hay que buscar el propósito para lo que haces esto, es para solucionar un problema, para crear una demanda y para probablemente sustituir a las grandes empresas que van a entrar en discontinuidad antes de lo que ellos piensan. Pero buscamos gran talento, un equipo, no una persona, liderada por uno como el que he descrito, o una como los que he descrito antes, que sepan también que tienen que levantar dinero, o sea, que tengan lo que se llama un fundraising roadmap, o sea, que sepan que cuánto dinero tienen que levantar, qué hitos quieren conseguir, y luego, sobre todo, que hayan probado y fallado. Invertir en ideas, invierten las familias, los tíos y algún padrino. Pero una startup es una startup en el momento en que empieza a tener tracción. Y para eso alguien tiene que haberles apoyado indefectiblemente. Y luego, también se ha dicho aquí que es que fallan, sí, 9 de cada 10 van bien, pero es que de esos 9 de cada 10 que fallan, lo vuelven a intentar. No aspiran a trabajar en una gran empresa, aspiran a seguir emprendiendo. Esto es lo que yo veo todos los días y espero que así siga siendo. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y los únicos que están adaptados son los millennials. Uy, vuelvo a preguntar, ¿alguien quiere intervenir? No perdáis esta oportunidad de hacer una pregunta a Eduardo, a Carmen, a Javier, a Luis Miguel, a José María. Aquí no hay vergüenza ninguna, no nos está viendo nadie. ¿No tenéis nada que preguntar? Pues entonces lanzo pregunta. Estos jóvenes que se van de España
se van de forma injustificada? ¿Hay algún motivo para...? Es una gran suerte. ¿Para que vuelvan? ¿Es una gran suerte que se vayan o que España genera ecosistema para...? Yo nací en España, estoy muy orgulloso de ello, pero yo me siento ciudadano del mundo. Entonces, los jóvenes se sienten ciudadanos del mundo. Muchos les gustaría seguir en su casa, pero la mayoría quieren irse, o sea que no es mala noticia. Yo con 23 años me tuve que ir a Alemania porque aquí no había trabajo. No es que no me lo mereciera o que no me lo fueran a dar, es que había paro. Y esta es la situación que nos ha tocado vivir. Los jóvenes están mucho, mucho mejor preparados que nosotros, en general, y se van porque les contratan, no se van a vendimiar. A Tomelloso se va a vendimiar muchas veces. Bueno, ya, yo soy de Valladolid. Ella con mucha mal. Innovación tecnológica, por cierto, también. ¿Alguien más? ¿Algo positivo que quieran decirle a los jóvenes que hay hoy aquí? ¿Que se queden? ¿Merece la pena quedarse o merece la pena irse y volver? O no sé, el modo indiano del siglo XXI. Yo quiero, por corroborar un poco, quiero enfatizar, estoy 100% de acuerdo con Eduardo. O sea, esto que se ve como algo negativo es súper positivo. Es súper positivo. Los millennials se ven como ciudadanos del mundo y no es, ay, me voy de mi país, me voy de mi pueblo, me voy de mi ciudad. No. Pues hay un enorme. Hay muchísimas posibilidades y esto es lo que además la tecnología fomenta, ¿no? Que mañana estoy aquí, pasado estoy en Londres y esto es muy positivo. La economía está globalizada y como tal es lo que. Las nuevas generaciones piensan en eso, ¿no? Quizá el resto, pues tenemos, otras generaciones tienen ese miedo a moverse, pero es que hoy en día yo te diría que es requisito fundamental, ¿eh? Te diría, fundamental. Sí, me sumo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar. Voy a poner el ejemplo también de qué es trabajar en España. O sea, ¿cuántas startups conocemos que la gente está totalmente deslocalizada? Que la startup a lo mejor tiene sede en Silicon Valley o aquí en España y hay uno en Australia, otro en Alemania, otro en tal, y trabajan como en un entorno colaborativo y un entorno en el que no sabrían decir si de dónde es la startup, o sea, más allá de que tenga sede fiscal en un sitio. O sea, es decir, que efectivamente estamos en esas oportunidades que la tecnología nos está brindando también de poder trabajar en directo online con cualquier persona donde esté en el mundo, ¿no? Y yo quiero poner, y por seguir con el ejemplo de este chico de 22 años, generación Z, y creo que es extrapolable, o sea, esa experiencia en el extranjero, y ya no solo para trabajar y buscar trabajo, o sea, como un generación Z termina esa beca que estaba haciendo conmigo y le digo, tío, eres un crack, quiero contratarte. Ah, no sé si me interesa. Ostras, ¿cómo ve? Te quiero dar un trabajo en Telefónica, en Fundación Telefónica, un trabajo en el que te apasiona lo que estás haciendo. Sí, claro, pero es que primero tengo una inquietud personal y mira, me voy a ir a Camerún. Voy a montar un proyecto educativo. Digo, ¿pero qué proyecto? No tengo ni idea. Voy a ir a Camerún 3 meses, voy a ver qué necesidades tienen y voy a montar un proyecto educativo en Camerún. Y luego ya pensaré si quiero trabajar o no. O sea, ya la experiencia de salir, conocer otras culturas y tal, más allá de ir a buscar trabajo, o sea, es algo que va intrínseco con ellos. Y esa pasión social, que tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Esa inquietud social que, como decíais antes, como lo decía Eduardo, o José María, los valores, o sea, un millennial no quiere, no se fija lo que el sueldo, el horario, no. Se fijan los valores, se fijan si va a poder desarrollarse como persona, si va a poder tener un compromiso social, responsable, etcétera, la empresa, si va con su B-Corp, o sea, si es una empresa B-Corp, ¿no? O sea, ahí hay mucho más allá de un simple salario, ¿no? Yo lo único que añadiría es que, dicho esto, está bien para la gente que tiene alguna posibilidad. El hecho cierto es que en España hay un número realmente ominoso de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad al día de hoy. Y es el drama español, este es el drama español. Todo lo demás, bueno, ser millennial con ingeniería de telecomunicaciones, pues es una maravilla. Y si te fichan en Hong Kong, pues no sé cómo decirte, o sea, ojalá me pudiera ir yo. Lo malo es no tener la ESO, no tener ninguna posibilidad, estar en una familia desestructurada y sin ninguna posibilidad de empleo. Y aquí tiene responsabilidad. Por supuesto el gobierno, pero también la sociedad y las grandes empresas en particular que no los emplean. Ni el gobierno facilita ninguna medida para emplearlos. Ninguna es ninguna.
Bueno, pues yo tengo que decir que sí que facilitamos medidas para la inclusión social, menos muy poco. De las que se... Bueno, ya has reconocido que alguna. Es que has dicho ninguna. Cuidado. No, yo no quiero frivolizar con un tema que me parece muy serio y que podría dar lugar a otro tipo de, sí. de debate, ¿no? Pero es verdad que los jóvenes en situación de exclusión social, por muchos motivos, ¿no? También podríamos hablar que en la época del boom de la construcción muchos abandonaron los estudios, porque esto ha sido un drama en las ciudades, en los pueblos, donde decían, bueno, es que me voy porque gano más que el profesor, o sea, me voy a los albañiles, esto es que ha sido así, ¿no? Entonces, esta situación ahora la estamos sufriendo. Por un lado, gente que se está incorporando a programas de educación de adultos, y podríamos hablar efectivamente del modelo educativo, que comparto plenamente lo que se ha dicho, pero también hay otros que es muy difícil que podamos hablar de ellos, que puedan emprender, que necesitan trabajar por cuenta ajena, sí o sí, porque no tienen tampoco un desarrollo personal, un desarrollo de capacidades, por muchas circunstancias. Y normalmente son jóvenes, no ya tanto las familias desestructuradas, sino que se han visto con mucho dinero en el bolsillo, y no quiero generalizar, que decíamos al principio, y no han sabido emplearlo. Esto es así, o sea, gente con 18, con 19 años, con cochazos, metidos en leasing, en historias, que no, y sus padres apoyándolos, ¿eh? Y ahora se encuentran efectivamente con unas bolsas que al final terminan siendo deterioros. Medidas para ellos las hay. Algunos es que tampoco quieren, es que es muy complejo. Entramos en un terreno pantanoso. Pero pantanoso, pero tenemos responsabilidad y que tenemos que conseguir también apostar por ellos y que tenemos que seguir efectivamente apoyando a las empresas de inserción, en muchas ocasiones a los centros especiales de empleo, también con ayudas efectivamente para la transición al mercado ordinario. Pero de momento hay que tutelarlos. Esto es así. Y es lo que se hace también, ¿eh? Yo no he hecho la culpa a nadie. Lo único que digo es su responsabilidad, bueno, de todos. Los gobiernos, lo único es que tienen la obligación de dedicarse a esto, y sé que se toman medidas, pero digo que no son suficientes. Y también insisto en que las empresas, sobre todo las grandes, tienen la obligación moral de contratar a estas personas, que consiste en formarlas. No se trata de formarlas, sí, para que sirvan, para que tengan vida. Y estos, insisto, son millennials. Luis Miguel, 30 segundos. Y José María, 30. Pues es que... Bueno, y una pregunta aquí, yo creo que también debemos abrir a... Bueno, quería agradecer a todos, pues bueno, que ha sido bastante inspiracional todo lo que es la charla. Yo creo que ha quedado condición de patente que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, todos, empezando por mi misma. Es decir, el modelo educacional no es cambiar la clase y poner color y solamente una mesa y está, es hacer pensar a la gente, pero no solamente la educación, sino también las empresas. Y hasta que el tejido empresarial, con el tejido estratagero y todo el tejido también educacional, no se comprometa a hacer este cambio de mente, no empezará a cambiar la sociedad, y tenemos que hacerlo. Y bueno, yo creo que es, cada uno de nosotros podemos hacer cosas en pequeña escala, en gran escala. Agradeceros a todos, sobre todo a Eduardo, que es encantado. Soy guapo de nacimiento. Es un agitador, ¿ves? Tenemos muchas cosas por hacer. Y creo que lo estamos haciendo, y todos con la mejor voluntad, y a veces fallamos, a veces vamos desencaminados. Pero yo creo que entre todos, lo poquito que podamos hacer es allá arriba. Escucharnos los unos a los otros. Esto no va de milenios. Esto no va de jóvenes. Esto no va de mayores. Esto va de todos. Total, total. Muchas gracias. Nos quiero dejar con la palabra. ¿Queréis? Si no, que si no llamo a Salvador, no, y damos... Son temas muy amplios, yeah. Y ya prefiero... Nos metió en la educación, y bueno, en fin. Yo creo que no da tiempo, prefiero no... Luis Miguel, yo quería hacer... quería sumar, y estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, y esos colectivos con menos oportunidades,
Y efectivamente, y ahí yo hablo como empresa, tenemos una gran responsabilidad, y confirmo lo que dice Eduardo, una gran responsabilidad como empresa. Nosotros desde la Fundación tenemos toda una acción social donde formamos en estos nuevos perfiles digitales que están demandando las empresas, y también tenemos líneas de intervención directamente con estos jóvenes de entidades sociales, de vulnerabilidad, jóvenes de familias estructuradas, inmigrantes, con discapacidad. Estamos formándoles para que ellos puedan ser uno de los perfiles que están demandando las empresas. Pero luego la realidad, después de un año o cinco meses formativo con nosotros, dependiendo del proyecto en el que se suman, la realidad es que hay un gap entre lo que espera la empresa recibir de ese joven y el perfil que tiene ese joven. O sea, la empresa está rechazando a estos perfiles más de entornos con menos oportunidades, la está rechazando y la está etiquetando sin darle esa oportunidad, ¿no? Y ahí, como empresa, creo que tenemos mucho por hacer para que esta gran tasa de desempleo juvenil y gran parte de ellos de familias y de entornos muy vulnerables se erradique. Muchas gracias. Pues aquí ponemos el punto y aparte, en esta parte del panel que han intervenido todos ellos con aportaciones efectivamente que inspiran y que nos explican también en qué mundo vivimos. Y ahora Salvador Sánchez Terán, presidente de la plataforma G2020, pone el broche de oro a este ciclo que ha profundizado y explorado el mundo de los millennials. Salvador, ¿sí? No, yo te cedo el sitio en la entre medias de todos ellos. Perdón, Eduardo. Primero de todo, muchas gracias a los que han asistido por venir esta tarde de frío. El micro, Salvador. Venir en esta tarde de frío y de lluvia tiene mucho mérito. Gracias a los cinco ponentes, han desbordado mis previsiones en cuanto a calidad de intervención. Esto ha sido una verdadera lección desde muy distintos ángulos de lo que es crear empleo, emprendimiento. Y sobre todo a uno, cuando yo oí a Luis Miguel en el último patronato de Telefónica hablar de lo que hacía el patronato de esta casa Telefónica en empleo, dije, este tiene que venir. Pero estaban los cinco puestos cubiertos, nadie le podíamos decir, tú ya no. Pero hoy, cinco minutos antes, nos hemos enterado que Sofía Benjumea estaba enferma y hemos tenido la oportunidad de que Luis Miguel estuviera con nosotros. Enhorabuena. He hecho 10 reflexiones muy breves en menos de 10 minutos sobre este gran tema. Primera, el empleo ha recuperado fuerza en 2017. Esta mañana cambiaron las cifras porque ha aparecido la encuesta de población activa publicada. El paro ha descendido en un año 471.000 personas. Es mucho. Hemos bajado a 3,76 millones de parados. Y a un porcentaje del 16,55%. Aquí hay quien ha hablado de que en su etapa había el 29, en la transición llegamos a más. Bueno, esto es la mejor cifra desde el que se empezó la crisis, desde el 2007-2008. La Seguridad Social ha tenido 611.146 nuevos afiliados. Estamos ya en casi 18 millones y medio de afiliados. Segunda reflexión, el paro juvenil, el gran drama. Estoy de acuerdo con cómo se le ha llamado. El porcentaje de desempleo de menores, según esta encuesta de población activa, es el 37,46, más del doble de la media de la Unión Europea. Las generaciones mejor preparadas de la historia demuestran de nuestro país no encuentran un acomodo profesional estable para desarrollar sus habilidades y conocimientos. Problema prioritario para todos, para los juveniles. Lo llevo diciendo desde hace años. ¡Ugh! Tres. No obstante, hay que reconocer que las cifras se han suavizado. La tasa de paso de paro juvenil llegó a superar en 2013 y 2014 el 50%. Cuarto. Los fondos europeos, aquí se ha hablado de ellos, de garantía juvenil y la estrategia de empleo juvenil y emprendimiento, han contribuido a reducir este paro. Pero son necesarias más bonificaciones. Yo no digo que no las hubiera, pero más bonificaciones a la contratación, a facilitar el autoempleo, a apelar a la formación continua, a impulsar la formación profesional dual y adaptar la oferta académica a la realidad del mercado de trabajo. Punto quinto.
el SEPE. No sé si sabéis lo que es el SEPE. En mis tiempos era el INEM. Bueno, pues el INEM, hoy el SEPE, debe reconvertirse en un modelo que más que tramitar parados, el que hace el registro de parados y da los datos del paro, tiene que promover jornadas para jóvenes desempleados a través de entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de empresas. Esto no me lo invento, esto sé que se han dado este tipo de cursos para desempleados promovidos por una institución y que el INEM, el SEPE actual, procura apoyarlos. Sexto, instituciones de formación y empresas deben prestar la máxima atención a los nuevos empleos de la economía digital. Según el Instituto Superior para el Desarrollo Industrial, el ISDI, las áreas con mayor, se ha dicho aquí también, demanda actual son el marketing digital, el e-commerce y la comunicación y contenidos. Aunque los sectores de analítica y big data, el desarrollo sobre móvil, son los que mayor crecimiento están experimentando y van a suponer una auténtica explosión de los próximos años. Séptimo, hay que seguir el consejo de los expertos, que instan a impulsar tres cosas. Los procesos de inserción en la empresa. Las empresas ya se están poniendo listas y adaptando sus procesos de inserción a las nuevas tecnologías. Fomentar la formación profesional dual, que no acaba de cuajar en España como en Europa, y ligar salarios y productividad. Ocho. El emprendimiento es uno de los pilares de la creación de empleo, aparte de lo que hace el sector público, por supuesto, y el crecimiento de la economía. Esta sesión ha sido una verdadera lección, lo ha dicho en su intervención una del público, sobre posibilidades. Yo había apuntado una y la digo, porque además ha hablado de ella Monzoncillo al empezar. Yo recomiendo muy, muy vivamente la lectura del capítulo 10 del libro Millennials, la generación emprendedora, este, de Álvarez Monzoncillo y de Aro, publicado por la Fundación Telefónica. ¿Por qué? Porque este capítulo explica los FCE, que yo no había oído hablar de ellos, los factores claves de éxito para el emprendedor. Cualquiera decir a cualquier joven que quiera emprender, que por lo menos sepa, los que triunfan, qué factores tiene claves de éxito. Noveno, las fuerzas políticas constitucionales, por encima de sus diferencias, deben apoyar a fondo los presupuestos del Estado. El crecimiento económico programado por el Gobierno, yo no hablo en nombre de ningún partido, ni soy de Alianza, ni del PP, no, pero cualquier partido que sea, porque con un incremento anual del 2,5% del PIB, tiene un objetivo de llegar espectacular a 20 millones de empleo en el año 2020. Y décimo, junto al avance previsto y necesario en las cifras de empleo y de seguridad social, es preciso un esfuerzo adicional para modernizar el concepto de empleo y adaptarlo a la nueva era digital, superando la precariedad, se habla mucho por los sindicatos de precariedad. Claro que el puesto de trabajo más precario es estar parado. En los puestos de trabajo, adaptándose a las necesidades de cada sector empresarial y estableciendo un sistema público, esto se ha dicho poco, de empleo, de trabajo por objetivos que incremente la eficiencia de los servicios, mejore el rendimiento de los funcionarios y ahorre dinero al contribuyente. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias, Salvador Sánchez Terán. Siempre pienso que las conclusiones que haces y te tuteo habría que ponerles un lazo y mandarlas a Moncloa. O a lo mejor empezar a seguir al presidente Rajoy en Twitter y mandarle todas estas cosas, estas conclusiones a las que llegas, porque son del todo válidas. Y no sé si los que tienen en sus manos cambiar el mundo se enteran de qué va esto. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Me he olvidado el micro de decir una cosa.
esto se ha retransmitido por streaming. Espero que miles, decenas de miles lo hayan visto. Y un poco, no sé si era cierto la oportunidad, el G2020 cuenta con 4 o 5 redes sociales adheridas que llegan a 2.5 o 3 millones de visitantes. Y pido a los ponentes que si nos mandáis en 15 líneas o en 20 el resumen de lo esencial, esto irá a las redes y beneficiará a cientos de millennials o de personas que estén buscando empleo. Gracias. Gracias, Salvador, porque indudablemente todo lo que se ha dicho aquí pues merece ser difundido, con lo cual si lo difundís estaremos todos agradecidos. Soñad grande, no tengáis miedo y aprended de todo lo que tengan la gente importante y la gente que ya lo ha hecho que tenga que contarnos. Y si me ocurre una cosa más, empezad a seguir en Twitter al presidente Payete, que oye, nunca se sabe. Muchas gracias.